Acabo de competir en Iowa, arranqué en la posición 19, terminé en la tercera posición, estoy muy orgulloso, muy contento con el gran trabajo que hicimos como equipo. Fue una carrera bien difícil, especialmente arrancar tan atrás y bueno, y tener que pasar a 16 carros, tuvo y tomó muchísimo esfuerzo, las cosas tuvieron que prepararse poco a poco, empecé la carrera con un poco de, como se le dice en inglés, the understeer, significa que el carro se te va en la parte delantera y tuvimos que ir ajustando el carro para eso. Cambiamos un poco la carga aerodinámica en la parte delantera, cambiamos las presiones y poco a poco mejoramos el carro. Ya cuando llegamos a tres cuartos de carrera, la verdad el carro estaba andando muy bien y pude empezar a tomar algunos riesgos más y empezar a pasar más carros hasta llegar a la tercera posición. Estoy muy muy contento y agradecido también con mi patrocinante PDVSA. Sin ellos fuese simplemente imposible estar corriendo aquí en la IndyCar, a todo el apoyo que me ofrece Venezuela. Esto es simplemente un logro que acabo de alcanzar junto a Venezuela para llevar el nombre y la bandera de Venezuela lo más alto posible. Al IND, al Ministerio del Deporte, a toda la gente que me apoya, estoy muy agradecido. No tengan duda que doy mi máximo cada vez que estoy en la pista y con un mismo principio que llevar el nombre de Venezuela lo más alto posible. Hoy es el Día de los Padres también, aquí tengo un regalo para todos los padres venezolanos, a todos los venezolanos también que me apoyan y tomo muchísimo esfuerzo, el primero de la temporada y estoy seguro que no será el último. Gracias.